¿Cómo es la situación de la cuarentena en Colorado? Mi padre es doctor, mi hermano es un doctor, ambos practican en Wyoming y estoy un poco preocupado por mi papá porque tiene 60 años y todavía está practicando la medicina y se niega a no ir a trabajar. Siempre se presenta, sin importar las condiciones y particularmente no le importa si se lo agarra o no. Siente que tiene una obligación moral de ir a trabajar todos los días y cuidar a los enfermos. Y está en uno de esos grupos de edad que si lo contrae es bastante grave. Pero a pesar de eso, él sigue apareciendo cada día. Las buenas noticias son que está en Gillette, que es un pueblo pequeño, de alrededor de 50.000 personas más o menos. Informalmente creo que la CDC está estimando que podrían perder alrededor de 40 personas en esa ciudad. Solo tienen 15 respiradores. Probablemente van a necesitar más de 100 si llega a la curva que la CDC anticipa en el peor de los escenarios. Aquí en Colorado es significativamente peor que Denver, pero vivo en las afueras de Boulder y ahí no está tan mal. Pero definitivamente tiene un potencial de ser malo y es una de las cosas en las que solo estamos llevando día a día. Estoy en una buena posición y dudo que vaya a ser sustancialmente afectado personalmente. Pero lo que me rompe el corazón es que tengo un montón de amigos y familiares que están perdiendo sus trabajos, que están siendo profundamente impactados financieramente por esto. Mucha gente que conozco en la industria de servicio está siendo profundamente impactada por el brote del virus corona. Pérdidas masivas de trabajo han sido cortados y el dinero ya no está ahí. Eres consciente de que mucha gente vive de su sueldo para pagar. Así que esta es la mayor tragedia del coronavirus. No es la muerte que sin duda vendrán y vendrán en masa. Es la calamidad económica que está causando. El hecho de que algunos informes bancarios están llegando, que he mirado, que dicen que podríamos ver el próximo trimestre una contracción del 15% de la economía mundial como resultado del coronavirus. Toda la industria vertical de los viajes y la hospitalización están siendo devastados. Lo que personalmente me molesta es que muchas de estas compañías nunca se molestaron en aislarse y crear reservas de efectivo. Si miras grandes compañías como Microsoft, Google, Apple y demás, tienen mucho dinero en efectivo en reservas. Microsoft está en posición, por ejemplo, donde literalmente hace $0 durante 2 años y aún así sobrevive como una empresa. Apple está en la misma posición como compañía. Y de alguna manera la industria de viajes está en una posición en la que si la gente dejó de volar durante unas semanas, están cerca de la bancarrota. Mientras tanto, han hecho recompensas de acciones y grandes compensaciones ejecutivos. Por eso tiendes a preguntarte sobre la gestión de su tesoro y por qué han hecho lo que hicieron. Si yo, como propietario de un pequeño negocio, puedo tener una mejor gestión de la tesorería que una compañía multinacional de cientos de miles de empleados, ciertamente hay algo mal con los incentivos en la forma en que estas compañías están siendo operadas y eso es un poco perturbador para mí. Además, hay una falta de resistencia en nuestras cadenas de suministro globales para el coronavirus. En particular, nos movimos de una economía de pila de existencias a una economía just in time, así que la mayoría de la gente estaba acostumbrada a la idea de poder comprar algo y aparece mañana. Así que solo tienes lo que necesitabas y no más. Justo cuando lo necesitas, las cosas nuevas aparecen. Esto es como el sistema de producción de Toyota o este concepto de producción ajustada. Y en general te da un montón de eficiencia, pero cuando tienes disrupciones en la cadena de suministro puede crear problemas sustanciales para las personas. Así que estamos en el comienzo de la crisis económica independientemente donde esté corona. Y va a haber el próximo trimestre y el trimestre siguiente. Desafortunadamente, un montón de ondas en cascada causadas por daños económicos sustanciales. No estoy personalmente preocupado por el corona. He contraído enfermedades mucho peores en mi vida que me deberían haber matado, pero de alguna manera he sobrevivido. Pero esa es historia para un momento diferente. Corona probablemente no va a noquearme. Desafortunadamente, va a dañar mucho la economía y va a herir a un montón de gente y buenas personas.